Señor, ven en mi auxilio. Tú eres
Thank you.
tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. Aleluya, tú a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichos pues privilegios y acercas a quien viva en tus atrios. Que nos asiemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Oh, por medio de justicia nos respondes, Dios salvador. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo. Amen.
bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tus sendas. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios y Padre nuestro, que abres las puertas de tu reino a los pequeños y a los humildes, haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión también nosotros lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esta tierra nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi contemplación misericordiosa, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. En este día, la Iglesia en todo el mundo inicia este mes extraordinario de misiones, cumpliendo esas palabras tan hermosas de Jesús: como el Padre me envió, así yo también los envío. Llenos de alegría y de entusiasmo, pues, iniciemos todo lo que nos propone desde el Santo Padre cada uno de los obispos en sus diócesis, aquí en la arquidiócesis, una mega misión que ha iniciado. Unámonos en acciones, en oración, en reflexión de esta parte tan importante en nosotros, que es el ser discípulos y misioneros, que ha salido todo desde el momento de nuestro bautismo. En esta Eucaristía tenemos la alegría también de recibir a todos nuestros hermanos y hermanas que vienen, los trabajadores, así como también el personal administrativo de enfermería, médicos, intendencia, del Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE. Que Dios nuestro Señor los ayude, que María Santísima los cubra con su manto y, ante todo, sigan siendo ese testimonio de servicio a nuestros hermanos que sufren, que están enfermos, que tienen ancianidad, discapacidades. Sean ese signo de Cristo para ellos. Sean bienvenidos. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Del libro del profeta Zacarías.
Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, el camino de Jesús hacia Jerusalén, presentado en el Evangelio de hoy, es precisamente como el centro del gran texto del Evangelio. En otras partes hemos escuchado cómo se desarrolla la misión de Jesús en Galilea, a través de sus palabras, su mensaje, sus parábolas, sus milagros, el testimonio de su amor hacia aquellos que son los pecadores, los excluidos, la liberación a aquellos que están atormentados por el mal. Y ahora se nos muestra la otra parte de la misión de Jesús, el destino de Jesús que se dirige hacia su consumación. Este camino conduce a la muerte en cruz y a su santa resurrección. Es la llamada hora de Cristo, hora de Jesús, la cual el evangelista San Juan en su Evangelio expresa cómo es esta hora del Señor. Esta voluntad de entrega de la vida de Jesús a su Padre Dios. Y ya desde el comienzo del Evangelio hemos visto cómo Jesús claramente está dispuesto a entregarse y tiende hacia este momento de la entrega total. En esta hora acoge Jesús mismo todo el sufrimiento y el dolor de la humanidad, todo el pecado y todo aquello que ha sido tocado por el mal, y lo entrega a su Padre por la salvación de la humanidad. Así, podríamos resumir que el Evangelio, por una parte, consiste en comprender el reino, y en la segunda parte, consiste en entrar en el reino mismo. Una cosa es escuchar las parábolas, descubrir el misterio escondido de la presencia de Dios alrededor nuestro y cómo nuestras oscuridades, nuestros pesares, nuestros sufrimientos van siendo iluminados por la presencia del Señor.
Y ahora, en la profundidad, es Jesús mismo quien se adentrará en el terreno del mal, del pecado y de la muerte. Entrará en la realidad profunda de su entrega de muerte y resurrección. Por eso, las palabras que hemos escuchado hoy al inicio del Evangelio son muy fuertes y muy importantes para tomarlas a reflexión. Escuchamos, Jesús tomó la firme determinación, decisión de ir a Jerusalén. Esta es una expresión que procede precisamente del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de uno de los cantos del siervo de Yahvé, que claramente marca: endurecí mi rostro como pedernal y me enfrenté. Jesús tiene una visión muy clara de los dolores, el sufrimiento de la humanidad, y va a buscar que ese dolor, sufrimiento, muerte, desesperación, oscuridad, tenga un sentido nuevo a partir de abandonarse a la voluntad de su Padre. Por tanto, hermanos, este subamos a Jerusalén es un eco de lo que escuchamos en la primera lectura de hoy del profeta Zacarías. Profundizar ese gozo que anunciaba el profeta de acercarnos a ese lugar santo, el monte Sión, donde van a confluir todos los pueblos. Ahora bien, Zacarías preanuncia esta realidad de que Jerusalén será transformada. La Jerusalén celestial de la cual nos habla el libro del Apocalipsis. Ya no es una ciudad física, ya no es nada más la edificación del templo consagrado a Dios Altísimo, sino se trata ahora de la persona de Jesús mismo, el Cordero, la encarnación de Dios en la historia, el modelo visible de la presencia de Dios que comprende todas nuestras realidades humanas. En otras palabras, esta Jerusalén es la misión por la cual Jesús ingresa en nuestras realidades, como el Padre me envió. Y ahora nos toca, durante este mes que el Santo Padre Francisco nos ha pedido dedicar a la misión, vivir la segunda parte de esta expresión: como el Padre me envió, así yo los envío. Permítanme citar unas palabras del Papa Francisco para ubicar precisamente qué es lo que se nos pide a nosotros durante este mes de octubre. Y no solamente octubre de 2019, sino iniciar una nueva realidad profunda en nuestra Iglesia. Dice el Papa: he pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva un tiempo misionero extraordinario para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica que envió el Papa Benedicto V en noviembre de 1919, que hablaba sobre el compromiso misionero. Una carta muy importante, pues la humanidad se hallaba sumergida en una posguerra. Se iniciaban muchas revoluciones.
iban surgiendo los totalitarismos. Y ahí el Papa insistía en que el bautizado debe retomar su compromiso misionero. Continúa el Papa Francisco. Debemos renovar el compromiso misionero de la Iglesia e impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. Por tanto, el lema que se ha escogido para este mes será Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Sí, hermanos, la Iglesia está en misión en el mundo. La fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas, haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios. Es un mandato que nos toca muy de cerca a cada uno de nosotros. Yo soy siempre una misión. Tú eres siempre una misión. Todo bautizado y bautizada es una misión. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aún en el caso de que un padre o una madre traicionen el amor con la mentira, el odio, las infidelidades, incluso la muerte de sus hijos, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus hijos desde siempre a la vida divina y eterna. En estas palabras vemos resumido qué es lo que se nos propone para este mes. Pidamos comprender estas palabras del Papa Francisco tal como lo hizo una joven monjita carmelita en el convento de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz, que hoy celebramos, y que la Iglesia la tiene como patrona de las misiones. Sonaría como una contradicción, una monja encerrada en un convento, patrona de las misiones, sin salir de los muros de su convento. ¿Sí? Y ahí está la clave que nos pide el Papa encontrar. En cada una de nuestras dimensiones y responsabilidades, cómo nos toca de cerca ser misión. Lo decíamos al inicio de esta Santa Misa, a nuestros queridos hermanos y hermanas de la peregrinación que proviene del Hospital Primero de Octubre del ISSSTE. Ahí mismo, en esos muros, y ante los miles de personas, enfermos y sus familiares, intentar vivir la misión que Jesús nos pide a cada uno. Qué bueno que hemos escuchado esta propuesta del Papa aquí, en otro Monte Santo, en el Tepeyac, porque tiene una actualidad muy importante. Es revivir los pasos de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Gozosos subir al encuentro de Santa María de Guadalupe, Madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos, que nos muestra en su esplendor que ella nos porta, nos trae a Jesucristo. Y nos invita a vivir en alegría la peregrinación de la fe y a comprender lo que es anunciar y llevar la buena nueva a los corazones llenos de división, de odio, de amargura, de corrupción.
transformar esos corazones de piedra en corazones de carne que puedan alabar las maravillas de Dios que se realizan a nuestro alrededor. Qué importante es esto para nuestra Ciudad de México, para nuestro querido país, México, en las circunstancias tan difíciles, caóticas y quizás preocupantes en las cuales vivimos, donde se desprecia el don más grande de Dios, que es la sacralidad de la vida. Y sin embargo, queda ahí esas chispas, esos pequeños brillos de los misioneros que intentan defender lo más precioso que tenemos, nuestra fe en Jesús, que ha triunfado sobre el pecado, el mal y la muerte. Y recordemos la actitud de Jesús hoy en el Evangelio. Se le presentó un problema. No lo querían recibir. Sus más cercanos querían destruir a los enemigos. Jesús toma otro camino. Ojalá lo podamos vivir y llegar plenamente a cumplir la misión a la cual Él nos envía. Hermanos, hermanas, en cada celebración aquí en la Basílica, al terminar la oración de los fieles, en cada misa vamos a recitar la oración propuesta para este mes, para esta realidad profunda que es nuestro compromiso de ser misioneros. Por tanto, unidos al amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, y a cada petición respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sea para el bienestar de todos los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Oremos. Escúchanos, Señor. Unámonos a las oraciones de nuestros hermanos peregrinos del Hospital Regional Primero de Octubre, ISSSTE. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que el Señor nos conceda imitar con sencillez y amor el camino de infancia que nos mostró Santa Teresa del Niño Jesús, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Juntos recitemos: Padre nuestro, tu Hijo Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato: id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia.
con los dones de tu Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces, que traiga vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Teresa, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a tus santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Su muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en nosotros la fuerza de aquel amor
con que Santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, antes de impartir la bendición, les recordamos que estamos también aquí en la Basílica en el año jubilar por los 125 aniversario de la coronación del Sagrado Original de Santa María de Guadalupe. Se puede ganar la indulgencia plenaria con las condiciones de estar confesados, comulgar, asistir a al santuario y rezar por las intenciones del Santo Padre. También les recordamos que durante todo el mes de octubre, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, se rezará un rosario especial por las misiones. Este rosario se puede seguir también por las redes sociales del internet para aquellos que no puedan venir a la Basílica. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.